Público, muchas gracias. Bienvenidos todos al programa. El público trata de ocultar la tragedia, llamándole guapo al presentador. Primero, sí, habría que destacar que es un público de muy buen gusto, eso no cabe duda. Porque además ven ustedes cómo el mundo se va mimetizando. No traigo yo solo el bigote, sino que hoy por primera vez las señoras lo tienen como lo tendrían si no se depilaran. Ahí está. Porque el bigote se lleva, público, está de moda, no es fácil la armonía en el rostro con el bigote, sin embargo, es un don saber llevarlo bien, eso está claro. Está muy bien. ¿Os veis, os sentís cómodas con el bigote? ¿No? Pues os digo una cosa, os hace un pecho muy bonita a todos el bigote este. En serio, estáis muy guapa. Hay gente que se... ¡Niño, niño, coge el bigote que se te ha caído! Hay uno ahí que se ha caído el bigote. Venga, vuelva a tu sitio. Y a la señora también, señora, por favor. ¡Qué vergüenza! Póngase usted el bigote. Bueno, que tenemos una noche especial. Tenemos gente estupenda que hasta nuestros niños tienen puesto el bigote. Y allí está Manuel Alejandro. Y ahí está Alejandra. Y Elena. Ainhoa. Carmen. Abraham. ¡Y Alejandro! ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bien, ya empezamos. Nueva... No, otro año, público. Otro año. ¿Qué quieres, Ainhoa? Has visto qué guapo tengo con otro bigote. Hombre, es que estáis guapísimos. Yo es que soy partidario del bigote. Vale, yo lo llevo, verás por qué, porque le quito parte de mi cara, se la quito y la gente ya no la ve, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Acabaré dejándome barba y todo esto para que la gente me siga aceptando en sociedad. Bien, pero hoy, público, ¿por qué vamos todos así? ¿Por qué el público quiere rendir homenaje? ¿Por qué yo, que nunca llevo bigote, lo llevo hoy? ¿Por qué? Porque nos visita un tipo, ¿qué quieres, Ainhoa? Que siempre lleva bigote, que no diga tontería. Ay, dejo de... ¿Yo siempre llevo bigote? Sí. Ahora mismo lo llevo. ¿Cuando era niño no llevaba bigote? Ah. Hombre, porque ya te ha crecido. Claro, o sea, pero que yo siempre no lo he llevado. En el último programa lo llevo. Bueno, público, atención, ¿por qué todo esto? ¿Por qué este homenaje del público que hoy nos visita? ¿Por qué todos los niños llevan bigote? ¿Por qué yo, que precisamente hoy quería haberme afeitado, no lo he hecho? Por rendir homenaje a un tipo así de fácil, estupendo. Un artista que lleva con nosotros muchísimos años, que ha entretenido a muchísimas personas, un hombre de humor blanco, inteligente, un tipo cariñoso, un compañero, de verdad les digo, todo el que lo ha tratado, es un encanto, es un señor. Se ha abierto camino en muchas facetas, porque es un tipo que como presentador, como imitador, sobre todo como cantante, es sobresaliente. Nos honra con su presencia un cómico de toda la vida y que va a seguir dando la guerra muchos años más porque tiene un físico portentoso. ¡Él es Bigote Rocet! ¡Imposible! ¿Ven cómo está? Vete por ahí ya, tío. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me humilla? ¡Voy a sacar la chaqueta! ¡Mira, no, voy a sacar la chaqueta! ¡Mira! ¿Dónde me siento? Ahí. Aquí. Muchas gracias. ¡Público! ¿Cómo estás, tío? ¿Eh? ¡Joder! ¿Ahora lo vais comprendiendo? ¡Sí! Vale, gracias. Bueno, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Tienes que dar la espalda a este público. Sí, se lo tengo, perdón, chica, ¿eh? Lo tienen asumido, lo tienen pero asumido. Pero le asiente el bigote, ¿eh? Sí. Le queda bonito. ¿Ah? Hay que atender a aquellos que miren cómo vienen. ¿Así? Sí.
Pero tu nombre, ¿cuál es? El nombre real. Edmundo. Edmundo. Ese nombre es muy difícil. Claro, por eso me dicen Bigote. ¿Nosotros te podemos llamar Bigote? Claro. Tú eres el Bigote quizá más famoso de la televisión que tú recuerdes, y con ese nombre artístico, ¿hay alguno más en el mundo? Pero todo. En Sevilla hay un tal Juan y medio. Ah, sí. Sí. No, pero con nombre artístico de Bigote, ¿no? No, con nombre artístico de Bigote no. Es que me gusta muy bien. Ahí sí que reconozco. Es que fíjate, muchas veces decimos, vale, tiene bigote, ¿y por qué no se quita el bigote? ¿Cómo sería sin bigote? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a jugar. Vamos a ver distintos personajes que lo tienen y hemos conseguido arrancarle el bigote para que ustedes lo vean cómo sería. Ahí va. A ver. Este sería el bigote, ¿vale? Este es un señor que hemos conocido con bigote, ahora también lo podemos ver sin bigote. Ahí está. Público, ¿cómo está mejor, con o sin? Con. Es que, ¿saben una cosa? La gente que conoce a otra persona con bigote toda la vida, cuando se lo quita, lo extraña mucho, ¿verdad? Es verdad. A mí me pasó. Y a mí también me pasó, me dijeron. Sí. Mira, por ejemplo, ese señor es con bigote. ¿Vale? El cuchimirichi. Ahora sin bigote. ¿Qué te parece? No. Es que tiene más personalidad con bigote, ¿verdad? Sí. Seguimos. ¡No! Me suena. ¿Es el que te decía yo, el de Sevilla? No, de verdad, no le quitéis el bigote a este porque entonces vais a ver lo que es una trucha pillada por un camión. No. Ese no soy yo. A ver, un momento, paramos aquí el programa. No. Yo no soy ese, lo juro, yo no soy. No. A ver, pero no, si parece que me estoy desinflando para adentro. Claro. Así, ¿quién ha hecho el montaje este? ¿Quién ha hecho esto? Ah, eso no. ¿Ah? Alguien que todavía está buscando. Te quitaron los dientes y los bigotes. No, exactamente. Es que esa foto se nota mucho que me falta la prótesis. El director ha hecho sabotaje ahí, ¿eh? No, es directora. Y como está malita, la directora hizo sabotaje, sí. Sí, por favor. Qué simpático ha quedado esta prueba. Sí, muy bien. Venga. Gracias. Cómo me divierte. A ver, que los niños han propuesto un juego, el cual desconozco por completo, en homenaje a Bigote. ¿En qué consiste el juego? Bigote. Tendrás que buscar en este plató bigotes de colores. ¿Bigotes de colores? ¿En este plató? Sí. ¿Hay cuántos? Seis. Público, niños, ya mismo. Y personal tiene seis bigotes. Pero yo mismo, ahora mismo. Mira, aquí hay uno. ¡Uy, qué cuesta arrancárselo! Uno. 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 Tienes un minuto solo, allí estoy viendo otro. Y tres también tú. ¿Y tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Bigote! ¡Cuatro! ¡Allá! ¡Que venga para acá! ¡Cuatro! Uno, dos, ¡cuatro tienes! Cinco. ¡Que se acaba el tiempo! ¡Tiene ninguno! ¡Tiene, pero! ¡Suelta el otro! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira qué canalla! ¡Ya! ¡No más! ¡Ahí hay un cámara! ¡Qué canalla, el pirata! ¡No más! ¡Conseguido! ¡Ya! Se ha caído uno, pero da igual. ¡Atención, público, porque lo ha hecho en menos de un minuto! ¡Menos de un minuto, eh! ¡Otro millón de euros a la saca del mundo! Ya. Bueno, hoy he conseguido la primera prueba y superada. A ver, ¿a quién le toca? Manuel Alejandro, va. ¿De dónde eres? Nací en la Argentina, Buenos Aires. ¿Pero te criaste dónde? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido el trayecto? No, nací en Argentina, me quedé hasta los 11 años, de ahí me fui para Chile, de ahí estuvimos en Brasil, en Perú, en México y en España. ¿Por qué hablaba mexicano en el 1-2-3? Porque tenía que ser una imitación de Cantinflas, entonces en el momento que el director decía, cámara, ahí llegaba yo, y así nomás como quien dice, porque yo le voy a decir una cosa, en el momento que le intimide, porque usted, ¿qué tiene que decir de su padre? Papito, es que yo no te quiero decir nada porque yo soy muy peligrosa. Y el otro día estuve hablando con otros niñitos que le escribieron una carta a los Reyes Magos y le dijeron muchas cosas y peligrosas.
y muchos regalos que le habían traído de los Reyes Magos. ¡Oye! Se me ha caído hasta el bigote, Amaro. Bigote, háblanos en mexicano, anda. Ay, nomás como quien dice mi chapulita, ¿y qué he estado haciendo hasta ahora? No se me raje, ¿a poco no vio el discurso que yo hice? Así nomás, a lo mero macho, entrándole como quien dice, porque ya, eso sí que no. ¿Y es verdad que tú inventaste el primer teléfono móvil? Sí, sí. En esa época la tierra no se había enfriado todavía. Entonces yo andaba con un teléfono y decía, piticlin, piticlin, aló, dígamelo. No, no me diga. No me diga. Pero no me diga. Y ahora tú me dices, ¿y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Pues no me dijo. A ver si puede llamarte a alguien. Ya. A ver. Qué chica más guapa. Así me gusta. Carmen. Carmencita. Muy buenas notas todos, que lo hemos sabido. ¿Aló? ¿Hablo con los Reyes Magos? Uf. ¿Con quién? Con el Melchor. ¿Aló? Hola, Melchor. Sí, es que estoy aquí en Sevilla. Que el que se fue no perdió su silla, digo, en Sevilla. Aquí. No, tú eres medio sordelio. Ponme mejor con Gaspar. Ese sí que le entra, ese sí que le entra. Sí, ¿qué dijo? No, Gaspar, no gastar, que aquí la cosa está muy pachucha. Sí, ¿y el otro, cómo se llama el otro? Sí, el morenito. ¿Que le han cambiado nombre? No me diga. ¿En serio? ¿Y cómo le han puesto? ¡Juanito! Pues ya van a haber dos Juanes en Sevilla. Sí, van a haber dos Juanitos, este y el otro. Ya, ahí está. Un aplauso para el maestro. Sí. Aquí lo dejamos. Bueno, pues ya hablo con los Reyes Magos. Cuidado que tiene línea directa. ¿Quién va? Alejandra. ¿Qué? ¿Cómo llegaste a Nutre? ¿Cómo llegaste tú a ese concurso? Al que era realmente el programa más importante de la historia de la televisión, diría yo. Sí, sí, sí. Yo estaba trabajando en una sala de fiestas en La Ribera. Estaba trabajando con Sara Montiel. Y de repente me dicen, está Chicho Ibáñez Herrador. Y yo no sabía mucho quién era porque yo venía llegando. Entonces estaba Chicho así sentado y dice, ¿tú te atreverías a ser un sobresaliente de torero mexicano? Y luego, ¿a poco? ¿En qué topamos, joven? Y yo hago de sobresaliente de torero. Entonces estaba Kiko Ledgar en esa época y era que yo llegaba disfrazado de torero, pues ya no, ahora estoy más flaco, pues se me caen los pantalones. Entonces, así, sí, sí, déjale. Entonces entraba yo y le digo, buenas noches, don Cucaracho. Buenas noches, don Bigote. Dígame, ¿qué viene a hacer acá? ¿Cómo que vengo a hacer acá, joven? ¿Acá no ven la pinta de torero que tengo? Fíjese, la categoría del individuo. Mira, ¿acaso usted no sabe que yo fui el que inventé la suerte, sol y sombra? No me diga la suerte, sol y sombra. Sí. ¿Me voy a decir que usted no sabe cómo es la suerte, sol y sombra? No, la verdad que no sé. Mire, la suerte, sol y sombra, usted agarra al toro, no me dice, con la Verónica, con la Ana María, con la Patricia, con la Jimena. Entonces, usted lo lleva al sol y ahí le das su pase de pecho. Después se lo lleva a la sombra y ahí otra. Y después se lo lleva al sol y después a la sombra. ¿Y qué más? Pues así es la suerte que lo terminé matando de una pulmonía. ¡Ese fue el casting! ¡Ese fue! ¡Qué maravilla! Claro, y ahí entonces me dice Chicho... dijo Chicho, para un 2-3 de cabeza. Claro, quédate tú acá. Y claro, cuando yo llego a México, Cantinflas era padrino mío. Entonces, cuando llega, estábamos grabando una serial de dibujo animado que se llamaba La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo, que era con Mario Moreno Cantinflas. Y él entonces en dibujo animado. Y yo hacía entonces... Él había hecho la película. Claro, entonces él éramos en dibujo animado, él hacía la parte de él, yo lo grababa en Estudios Moro,
Y yo tenía que ser personaje, hacía de viejito, decía, ay, yo me acuerdo, hijo mío, en esa época que la cosa estaba muy mal, señor mío, por Dios, Juanito. Ay, Juanito, Juanito. Hacía voces de niño, hacía voces de todo tipo, ¿no? Y cuando llega a México, me dice, Cantinflas dice, bueno, ¿y para qué voy a grabar yo la voz? Porque yo encima la voz de él la puse yo, pero de cachondeo. Entonces dice, ¿y para qué la grabo yo si ya la ha grabado este? Y claro, entonces ahí le causé mucha gracia porque cuando ya, yo para guiarme hacía hasta la voz de él. Entonces, no, pues, y así fue como... ¿Qué de qué? Bueno, ¿no? Pero es muy bonito porque es historia del espectáculo y las cosas más nimias, fíjate las consecuencias claro. Que tienen. Y yo no quería, porque yo lo que venía a hacer era, cuando yo llegué a América, era hacer lo mío, que es imitar, que yo tengo un montón de imitaciones de voces, pero como se me conoció haciendo la imitación de Cantinflas, pues toda la gente me pedía la imitación de Cantinflas. Y yo no me hice famoso eso, yo me hice famoso haciendo imitaciones de cantantes, ¿no es cierto? Entonces, claro, pues... Hemos visto en alguna ocasión imágenes tuyas cantando. Y extraordinariamente, claro. A ver, porque Alejandro lo tenemos ahí esperando. Mi madre y mi abuela me han dicho que tú querías muchísimo a Mayra. Pero en este momento, ¿cuál es tu presentadora de televisión favorita? Muy bandido, ¿no? Muy bandido, ¿no? Así que a ti te voy a llevar al campo. Ya lo has pillado, ¿no? Muy bien. ¿Quién va? Elena, va. ¿Es verdad que antes de ser humorista fuiste cantante? Bueno, la verdad es que yo cuando me ponía a cantar, participaba en los colegios, en los festivales estudiantiles que hacían, entonces yo salía al escenario y cuando empezaba a explicar la canción que iba a cantar, la gente se empezaba a reír simplemente de explicar la canción. Entonces un director me dice, tú dedícate al humor porque cuando tú hablas... La gente se ríe. Se ríe. Entonces ahí empezamos a hacer imitaciones de cantante y ahí... Pero en el fondo era una mezcla de todo, ¿no? Y también que imitas a muchos cantantes. Sí. ¿Nos cantas un poquito? ¿De quién? De Nino Bravo. ¿De Nino Bravo? Así, para empezar fácil, el que tú quieras, sí, Julio Iglesias, sí. El que tú creas. Hace tiempo que sueño con ella, solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo sin ella y en el silencio te llamo Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor. Vale, ese es Nino Bravo. ¿Alguno más que te apetezca así? Bueno, no sé, porque ustedes me piden y yo le hago. Elvis, me dice. Sí. Elvis. Elvis Presley. Every time you call me, and I still will be, show me together. Every time you call me, and I'll say will be tomorrow. Goodbye. Suspicion torment my heart. Suspicion I can't to be. Every time you call me, and I still will be, show me together. Con acompañamiento. Qué bueno. Bueno, pues fíjate, no es una percepción solo de los niños. De hecho, mira lo que opina gente que entiende de este tema. Pero él realmente lo que tenía que haber hecho es cantar, porque todavía hoy te digo, y espero que algún día se pueda, lo pueda hacer, porque él es muy difícil convencerlo para que vaya a sitios, es que tú no sabes cómo canta, pero en primer lugar, si él se pone a imitar, es que yo tengo en mi casa a todos los cantantes. Pero, ya como él, gracias por decirlo. No, que nada. En su casa tiene todos los cantantes. Dios quiera que no llegues tú y lo pilles allí todo. A ver, Abraham. Me ha dicho mi madre que tú cantas, Marco, estupendamente. Y el público sí, no creo que se lo sepa. ¿Nos lo canta? Ahí va. Es un pueblo italiano, al pie de la montaña. Y
vive nuestro amigo Marco en una humilde. Se levanta muy temprano para ayudar a mamá, pero sabe que le late. Se quedan palmados, porque se están mirando. Un cuerpo de hombre. Eso no puede salir de ahí. Bueno. No puede ser, ¿verdad? ¿Ya? ¡Alejandro! ¡Hola, Alejandrito! ¡Alejandro! ¿Qué pasa, Alejandro? A ver, Alejandro. Te veo algo nervioso. ¿Puede ser que el motivo sea el hecho de que queda poco para los Reyes Magos? No, Juan. Es porque tengo delante a uno de los personajes más queridos de toda España. ¡Ay! Y de él no dice nada. ¿Eh? Y de él no dice nada. Te lo ha dicho a él. Me lo he dicho a él. Mira. Para que vea que es verdad, yo me voy a peinar como él, porque a mí no me gusta andar con payasadas, y vamos a andar los dos así juntitos, bien. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo estamos? ¡Órale! ¡Mírale! Esto para que te vayas dando cuenta de las diferencias del individuo. Bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿Qué le vas a cantar? Con un cante puro como es. Unos fandangos de Huelva. Un fandango de Va Huelva. Va por ti, Bigotarro. A ver. Voz y música en directo, ¿eh? A ver. Silencio, por favor, no, que le voy a dar el micro al mico. Muchas gracias. Y ahora por haber cantando esa canción, yo decir, carcelero, carcelero. Me has quitado del peligro. Carcelero, carcelero. Aquí me lo llevo preso. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Un aplauso muy grande. Dale el micro, que me he librado. Ay, me he librado de un... Sí, ya, te la da a ti el canalla para irse él. Ah. Madre mía, madre mía. A ver, porque vamos a conectar con la sala de espera para saber qué es lo que está ocurriendo allí, a ver qué sorpresa tiene reservada para este primer programa del año. Pepito, que se cuece por ahí. Sabemos si hay algún fichaje nuevo que deduzco que sí. Juan, a ver. ¡Feliz año 2015! ¡Qué bien que de bigote junto ahí, Juan! Hoy hay overbooking. ¡Qué bien! Pues estoy aquí con una sorpresa, Juan. Yo, a mí se me han puesto los bellos puntos y yo creo que a ti también se te van a poner, que tú eres muy sensible para estas cosas. Que no se te pongan los del bigote, que puede estar un poquito raro, pero los demás sí. Mira con quién estoy. Estoy con Rocío. Ah, sí, ya le he visto. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Quítate el chupete porque si no, Rocío no nos vamos a enterar. ¿Cómo está Rocío? Bien. ¿Y Rocío cuántos años tiene ya? 4. 4 años ya, que tú viniste a Menuda Noche una vez. ¿Lo has echado de menos y has querido venir otra vez? Sí. Y cuéntame, con Chupete, tú ya los Reyes Magos, tú sabes que están aquí ya, ¿no? ¿Tú le vas a cambiar Chupete por algún juguete?
¿Sí? Sí. Porque bailar por bulería con el chupete es como... Pero es que yo creo que yo he visto un vídeo que no solo lo he visto yo, lo ha visto como 600.000 personas y está tú bailando con el chupete. Sí. ¿Y eso cómo es? Pero que tú... Porque es que yo sé que te has recorrido todas las Navidades, todas las zambombas que hay en Jerez. Incluso en alguna tú has cogido y has salido bailando por las buenas. Sí. ¿Y eso cómo ha sido? A ver, que tú escuchaste bailar y empezaste y te arrancaste, ¿cómo ha sido? Bien. Bien, ¿no? Bailó muy bien, Juan. Lo que pasa es que no sabemos... Tú cuéntame, ¿tú ibas andando y de buena primera saliste? ¿O cómo fue? ¿Tú ibas con quién? ¿Con tu padre o con tu madre? Con mi padre y con mi madre. ¿Y a qué es lo que ibas a comer? Churro. ¿Churro? Y de empezar a comer churro a terminar bailando por bulería, ¿eso cómo se hace? Ni ella lo sabe. Es más, yo creo que la estáis viendo en pantalla que está bailando y eso le salió. Se quitó el chaquetón y empezó a bailar. ¿Ea? Pero espera, es que esto, hay alguien ahí que me parece a mí que se la ha enseñado todo. ¿Cómo se llama? ¿Quién te ha enseñado a ti a bailar? Mi hermana Samar. ¿Sí? ¿Y a cantar también? ¿Tú nos puedes hacer aquí una demostración de un cantecito, un bailecito o algo? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. Además trae aquí un cuadro de categoría, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? ¿Bailar, cantar o todos juntos? Todos juntos. Cantar y bailar. Venga, pues nada, todos en el mismo lote. Pues nada, dile, va por ustedes, bigotes. Díselo. Va por ustedes, bigotes. Gracias. Pues nada, aquí el elenco que empiece. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Nos vemos ahí. Dentro de un ratito. Un ratito. Nos vemos ahí. Venga, vale. Ahora aquí te estamos esperando. Luego te veo. A ver, ¿quién va? Alejandra. Bigote, ¿qué, ¿dónde Alejandra? Vive? No tienes un sitio fijo. Te obliga no. Tu vida a estar en qué sitios. En Madrid, Barcelona, Canarias, Buenos Aires, Santiago, Lima, México. Londres tienes que ir por tus hijos. A Londres, sí, sí. Lo que pasa es que ahí voy de visita familiar. Bueno. En la otra parte vamos a la lucha, que es cruel y es mucha. Sí, ¿no? Que la cosa está pa' chucha. A ver, bueno, Alejandra. Bigote, ¿tú sabes dónde viven los Reyes Magos? Claro. Pero solamente lo sabemos los abuelos, los que tenemos más de 65 años. El resto no puede saberlo. Eso es un secreto de ellos. Eso, yo cumplí 65 el 29 de noviembre y solamente al cumplir los 65 entraron por el balcón de la casa y ellos me dijeron, escúchame, hijito mío, te tengo que decir... Y ahí me contaron la verdad de la milanesa y ahora yo sé de verdad dónde viven los Reyes Magos porque no lo supe hasta el día de mi cumpleaños. ¿Qué le has pedido? ¿Qué le has pedido tú a ellos, ya que estuvieron allí en casa? Sí, yo la verdad que no le pedí mucho, ¿eh? Le pedí yo, dentro de las posibilidades, una bicicleta, una batería cocina, dos automóviles, uno blanco y uno negro. Le pedí un helicóptero, así nomás, como que quieres... Y después así, pues, un chanchito, unos 12 jamones para la noche, para el desayuno y...
La cara diciendo, pues él se ha cargado varios camellos herniados, porque tenía que traer todo esto. Pero tú le has escrito, por cierto, Manuel Alejandro, la carta a los Reyes Magos. Sí. ¿Seguro? ¿Y qué le pidió? No lo vamos a averiguar todavía, porque ellos quieren hacer un test y luego entenderás por qué. Los niños quieren hacer una serie de preguntas rápidas a Edmundo, a Bigotes, y tú tienes que contestar y empezamos por... A ver, Manuel Alejandro, pregúntale. ¿A ti qué te gusta más, Papá Noel o Reyes Magos? La verdad es que los Reyes Magos, porque son tres y se rajan, y entonces en vez de soltar uno solo, pues Papá Noel suelta uno, sin embargo, los Reyes traen tres y uno siempre agarra, mucho más. Claro, claro. ¿Ahora? Alejandra. ¿Alba? ¿Qué? ¿Árbol o Belén? ¿Qué prefieres, el árbol o el Belén? No, a mí me gusta más la Belén, también me gusta la Rocío porque canta muy bonito y yo siempre he decidido agarrar el buen camino. Elena. Yo la verdad que prefiero el champán, porque eso de estar cavando, uno termina un poco... Te revienta, pachucho. Te revienta, lo de la cava te revienta. Claro. Ainhoa. ¿Mantecaos o polvorones? Pero... ¿Qué? ¿Mantecados o polvorones? Los dos. Yo me agarro un mantecado y le meto dentro los polvorones y me hago unos sanguchitos. Bien buenos. Y sin agua, que es como... ¿Y sin agua? ¿Cómo tiene que ser? Que te venga una tos y se te caiga un ojo. ¿Te acuerdas cuando fuimos una vez? Que me reí. Fuimos con Juan a una fiesta, y yo me acuerdo que estábamos en la fiesta, y en esa época también fuimos a un hospital donde habían unos locos. Y claro, como Juan le gusta la averiguación, es medio periodista, se mete por un pasadizo donde estaban los locos furiosos. Y yo le digo, Juan, no te metas por ahí. Y yo, mientras estaba hablando con otro, Juan se mete y, claro, empieza a avanzar, y de repente le hacen ¡guau! Le pegan un grito, se asusta y se queda contra una reja, y entonces un loco lo empieza a agarrar del cuello a Juan, y Juan empieza a gritar ¡loquero! ¡Loquero! Claro, llamando al que cuidaba a los locos, y el loco seguía, y Juan decía ¡loquero! ¡Loquero! Y el loco le dice ¡no, si aunque me quieras, te voy a matar igual! Y ahí se salvó yo. Este se destroza. A ver, Carmen. ¿Jamón o gambas? ¿Qué elección más dura? Las dos. ¿Abraham? ¿Turrón duro o turrón blando? No, yo blandito, porque el choclero... Alejandro. ¿Campos o ciudad? Pero de todas maneras, el campo lleno de pajaritos, así. Flores, caminitos, agüita. Pues a mí me gustaría que mi abuela se echara un novio como tú, porque eres súper simpático. ¿En serio? ¡Toma ya! Sí. Un piropo ahí de mujer ya, tan joven. A ver, Alejandro. Bigote. Lo tuyo con la campo... Ya no es amor de verano, porque ya estamos un año nuevo. ¿Cierto? Ella más de un año, ¿no? Y encima dura y dura y dura. Sí, como las pilas, ¿no? Porque fíjate lo que contó María Teresa. Yo más bien pasaba del rollo ya ese. Que no... Había quedado atrás. Eso, eso no... era una parte de que ya en mi vida yo la había cerrado, ¿no? Entonces tiene que ser muy estupendo para abrirla, porque le había puesto 8 candados por lo menos. Pues se ve que domina la ganzúa. Sí. Porque nos ha dejado un candado, ¿eh? Bueno. Las cosas de Teresa. Se ve que domina la ganzúa. Se ve que domina, porque dijo, tenía un montón de candados. ¿Quién va? ¡Ahí no! Como en la conquistada María Teresa Campos. Bueno, la verdad que te lo voy a contar a ti, pero que no salga de... Por favor, de calladito, ¿eh? Por de favor, aquí ¿eh? No sale, de aquí, de Utrera. Era pleno verano, entonces yo paso y como en verano hace calor, digo yo, ¡un helado de chocolate! Dice, ¿doble bola? No, póngale 3, que hace mucho calor. Y agarro el helado yo y empiezo así. Y ella venía caminando para acá y yo le hacía así al helado y ella me caminando y me dice, ¡oiga! ¿Y usted por qué me saca la lengua? ¿Por qué yo no he sacado la lengua? Era para meterme en conversación, ella para enrollarse conmigo, y yo haciendo así, tomándome del helado.
Y como uno es un correcto caballero, entonces le digo, no, perdóneme, discúlpeme, yo lo único que venía haciéndole hacia el helado, en ningún momento le sacaba la lengua, y ahí ya pues no hicimos ya empezó, cuate, y ahí ya no hicimos amigos. Y por aquí vamos, o sea que cuando veáis la cosa, ¿habéis aprendido el truco o no? Sí, 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 sí. Llevar siempre a mano un helado. Sí. A ver, ¿quién va? ¿Quién va? Abraham. ¿A ti qué te gustan más, las lentejas de Carmen o las de Terelu? Bueno, o las de María Teresa. No conteste, no conteste porque vamos a publi. Venimos ahora mismo y se quedan con esa cosa. ¿Cuál dirá? ¿Cuál no dirá? ¿Cómo va a salir ahí? Gracias, público. Gracias en casa también. Estamos con el maestro. Estamos pasando una noche estupenda. Porque somos niños que pueden hablar con niños y nos contestan, les preguntamos y al revés. Y ¿estamos pasándolo bien, sí o no? ¡Sí! Bien, y Abraham tenía que repetir una pregunta que ha hecho antes de ir a publicidad, por si usted se incorpora ahora, que sepa que quedó en el aire. Y la repetimos. A ver, Abraham. A ver, Abraham. ¿Qué te gustan más, las lentejas de Carmen o las de Terelu? Bueno, o las de María Teresa. La verdad, que prefiero quedarme callado, porque yeah, como las tres las hacen bien, llego a decir que no, no me traen más lentejas. Y uno no es tonto, agarro, porque si yo me dicen, si no se las comen, las deja, y no, yo me las como todas, así que no digo ni pío. Y no deja las nada. Las tres. ¡Tengo frío! Las dos. Me gusta. ¡Las tres! Cuidado, cuidado, no, no, todavía. No. Pero bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con el ingeniero jefe de la Agencia Espacial Andaluza, Náusea. No, querrá decir NASA. No, Náusea. Usted no sabe la fatiguita que se pasa ahí arriba. Vale, pero vomitera bueno, gorda. Vale, vale, vale. ¿Y me puede o decir? La ventanilla de la... Sí, vale, pero ¿a qué se debe la visita, por favor? Pues se debe a que nosotros, con las mediciones que yo he hecho estratosféricas en nuestro en la oficina que yo tengo de la estratosfera, hemos medido latitud y longitud y sabemos que el astronauta va a caer aquí, concretamente aquí. ¿Cómo se llama el astronauta? Aquí, en este punto. Ahí hemos dicho, ahí va a dar el jardazo el astronauta. Porque aquí en Andalucía es jardazo. En otro lado es aterrizar. Aquí es jardazo y va a caer ahí. El astronauta. El compañero Mostoboy. De la agencia mía. Mi amigo Mostoboy. ¿Mostoboy? Mostoboy. Pues te voy a decir una ¡Mostoboy! Cosa. No, no. Por eso Mostoboy se tira. No es un nombre muy andaluz. No, pero no, yo no. También voy al Mosto. Yo también voy al Mosto porque... Claro, hay... claro. Es Mosto. No es andaluz. Lo que pasa es que, bueno, él concretamente no se llama Mostoboy. Él se llama Manolo. Entonces, lo que pasa es que en una agencia espacial no me decía Manolo. Parece que está en un kiosco, ¿no? Tú dices, Mostoboy. Él se tiraba de la escalera. De niño ya se tiraba de la escalera. Se tiraba, y ya más grande, pues se tiraba de la barra de los bares. Mostoboy, vamos para abajo. Y entonces dijimos, Mostoboy. Sí, te sí, va sí. A quedar con Mostoboy para señor la ingeniero, gente. Pero disculpe una cosa que vale. Me interrumpa. Dígame, ingeniero. ¿Caerá jefe. Aquí mismo o no? Aquí. Según las mediciones, hagamos latitud, aquí. Jardazo gordo, jardazo gordo. Ya, pero un momento. Va a caer ahí, de acuerdo. Pero ¿de dónde se va a tirar Mostoboy? Va a haber que explicárselo todo a este hombre. Se va a tirar de la estapa afuera, para arriba. Wow, ¡vámonos! ¡Mostoboy! De la estapa afuera. Pero... ¿Será estratosfera? No, parece mentira que haya que explicarle todas las cosas. Yo no sé usted cómo está de presentador en un programa como este, tan importante. Si usted no está preparado con la puerta, que vendrá otro. Está, primero le voy a explicar. Está la esfera.
que es la bola, la tierra, la esfera. ¿Qué sería la tierra? ¿Eso ha quedado claro? La esfera. Después está la litosfera. Litosfera de litoral, playa, las playas, las playas, vale, de la bola. La litosfera. Después está la estratosfera que usted quiera y después ya el más allá, que es ya está para afuera, que ya no se sabe dónde está. Está para afuera. Él se va y dice, ¿dónde está? Para afuera. Ya, 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 ya. Claro. Bueno, pero ¿cuánto tiempo lleva arriba a este tipo que va a caer ¿a ahí justo? Va a caer ahí, el jardazo gordo, ahí. Esto es. Este lleva 3 años. ¿Tres años? 3 años en la estapa afuera. 3 años. Eso no lo ha conseguido ni un ruso siquiera. Nosotros sí, en Andalucía, para afuera. ¡Plas! 3 años lleva en la estapa afuera. ¿Usted lo quiere ver ya? ¡No, no! Hombre, no, pero si pudiéramos hablar sería un honor para nosotros. Sí, un tipo que ha estado 3 años. Vamos a hablar con el de... A ver. Venga, vamos a hablar. Esto es... Veo que es digital, sí. Esto es digital. Pues mira, mira, va... Esto ya... Vas intocinando. Sí, atención. Atención, aquí la está para afuera. A ver, Mosto Boy, ¿me escucha? ¡Mosto! Aquí, transbordador espacial Andalucía number one. ¡Hola, one y medio! Me quedo pasmado, pero muy buenas. Muy buenas, compañero. ¿Cómo se siente uno al ser el primer astronauta andaluz? Háblale despacio, que él no habla muy rápido. Tres Estoy años. Estoy cagadito mío, Juan. Porque cada vez que miro para abajo me entran unos escalofríos fríos por la espalda que pa' qué. Bueno, claro, yo lo comprendo, pero hay una cosa que me llama la atención. ¿Qué tal lleva usted el tema de la ingravidez? Por lo que veo, parece ser que usted no flota, ¿no? ¿Cómo va a flotar, Juan? Si lleva 3 años comiendo ahí arriba, ¿cómo va a flotar? Ha cogido por lo menos 10 o 12 kilos. En 3 años que lleva ahí arriba, tío, no puede flotar, se va para abajo. Yo no sé cómo vengo yo aquí con las cosas. La comida espacial va en unas capsulitas que les preparan en la base y no es como la comida que se consume aquí abajo. ¿Soy así, Mosto Boy? ¿Qué va, Juan? Esa es la comida de los americanos. Claro. Porque yo aquí me alimento de los tapes de mi madre. Y por eso yo no floto. Su madre le ha mandado los tapes. El tupper guard. Pero a ver, ¿cómo? Pero eso todo digital, todo por ordenador, yo eso no me lo puedo creer, de verdad. Sí, se lo va a dejar la mano. Créetelo, Juan. Fíjate tú cómo es mi madre. Que llevo aquí 3 años y me voy a llevar comida de vuelta. ¿Cuántas para acá? Sería la madre. Es que las madres son muy exageradas, ¿eh o no es? No, tiene, vale, vale, cualquier madre le hubiera llevado pollo o pavo, que está muy clarita. Esta no, tres entrecos, lomos, manteca, gordos, chicharrones. Pan del pueblo, no es así. Bien, 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 pero todo eso está muy bien. Pero al final vamos a ver ese salto tan espectacular. Cuando ustedes queráis. Ya cerrado, Orga. He echado las cortinas. Así que estoy listo. Ya. Pues venga, Mosto Boy, Mosto Boy. ¿Se me escucha? Mosto Boy. Enhorabuena por el zarto. Vía libre para el zarto. Vale, Mosto Boy, cierro. Uy, 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 qué arte. A ver, por favor, porque es un momento. Uy, se va a caer. Que te están sobrando Mosto piezas. Mosto Boy tirándose. Una. Silencio, cuidado. Por favor. Momento dramático donde los haya. ¡Allá voy! ¡Anda! ¡Quítate, Juan, que te doy! ¡Quítate, Juan, que te da! ¡Allá voy! ¡Quítate, Juan, que te doy! ¡Viene Mosto Boy! ¡Ahí! 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 ¡Jardazo gordo! ¡Aquí! ¡Aquí es donde cae Mosto Boy! ¡Caerá aquí de esta Yo forma! Estoy mirando el... ¿Qué tardará su compañero Mosto Boy? ¿Qué viene tardando un tío que cae de la estapa afuera? Un tío que cae de la estapa afuera, pues... Puede, yo creo que está ya al caer. Porque eso ya, por el tiempo que ha tardado, de la estapa afuera para abajo... Ahí. Jard... ¡Ya ha caído! Ya que he fallado un cuarto metro, ¿qué pasa? Pero Mosto Boy. ¿Será posible? Mosto Boy, ¿qué te ha pasado? Era ahí, Mosto Boy. Mosto Boy, tenía que haber caído ahí. ¿A dónde? Tenía que haber caído ahí en el ahí, Mosto Boy. Pero un momento, por favor. Un respeto. Buenas noches, señor Mosto Boy. 2 metros, he fallado 2 metros. Bueno, claro, bueno. Nosotros allá... ¿Es un honor? Mira, cuento. 1, 2,
tres, cuatro, cinco, seis pasos. Bueno, tanto cayó, no es, y él cayó no ahí. Hombre, pero viene de donde... ¡Qué brazo me he pegado! No es pa' menos. Pero un momento. Es un honor para nosotros tener a un héroe de estas dimensiones. Toma agüita, pobre. Él no bebe agua, él no bebe mosto. Ah, mosto. Pero... ¿Quieres mosto? Este es mosto. Nos lo tomamos. Sí, mosto sí bebe. No tienes razón. Moto Boy va a estar tomando agua. No puede beber mucho porque como viene cayendo para abajo, viene con la boca seca. A ver, ¿a qué sabe la experiencia de un... A mosquitos. Porque qué harta de mosca y mosquito que me he tragado por el camino. Pero a ver un momento, ¿me puede decir? Porque yo todo esto, vale, lo comprendo, pero ¿me quiere decir qué hace usted con dos panes ahí bajo el brazo? Que de camino que bajaba me paran el cruce de las cabezas y me he comprado estos dos panes para mañana para desayunar y lo que sobre para la perra. ¿Cómo? ¿La perra? ¿Cómo que la perra? ¿Cómo que la perra? No me digas tú a mí que tú te has dejado la perra ahí arriba. Digo, conectar el monitor, ¿y si la vemos? Conectamos ahora mismo, a ver la perra. Conecta ¿dónde el monitor. Espérate, vuélvete para allá, esto voy, que si no, no te va a ver nadie, pero ni la perra siquiera. Mírala la perra. Pero te das cuenta, ¿Mosto voy? ¿Y ahora cómo me voy? Fíjate. Tranquila, Laika, tú vete para la puerta y tírate. Que yo te recojo ahí abajo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero dile que caiga aquí! ¡Pero cae aquí, eh! ¡Claro! ¿Y de paso? ¡Tráete los tupperware vacíos de mi madre! ¡Que si no te los devuelvo me riñe! ¡Venga! ¡Tírate sin miedo! ¡Que yo te recojo! Pero no me puedo... A ver, público, un momento. Yo no me puedo creer que se vaya a tirar la perrita sola con todos los... No, Juan, no es que se vaya a tirar. Es que se ha tirado ya. Es que la perra ha dicho, ¡mosto voy! ¡Padao voy! Y viene para abajo. ¿Y con los tapes? Y con los tapes de la madre. Pues venga, vámonos, que tenemos que estar atentos por recogerla. ¿Nos vamos? Vámonos, mosto voy. Venga. ¡Chao, mosto voy! ¡Eres un monstruo, tío! De verdad. Señor ingeniero, de verdad. De la nanza, de la nanza. Te felicito, señor. De la nanza. Muy bien, ¿eh? Muy bien, mosto voy. Son unos muertos, por favor. ¡Yo! 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 ¡Madre mía! ¡Yo! ¡Adiós! ¡Yo! ¡Yo! ¡Adiós! ¡Mosto Boy se va! ¡Adiós! ¡Chao, Mosto Boy! Me voy a poner la chaqueta. Ainhoa pregunta. Cuidado que Ainhoa quiere preguntar. ¿Cuántas veces te has casado? ¿Él o yo? Él. Ah, él. Dos. ¿Y cuántos hijos tienes? Tres. 17. Tres. Abraham. ¿Ya conocen tus hijos a María Teresa? Una sí, la menor. El otro no, porque el otro estaba afuera, pero ya dentro de poco, si Dios quiere y la policía lo permite, así nomás. La autoridad competente. No, es que corre muy rápido. Anda en coche muy rápido. Sí, no, nada. A ver, Alejandra. Alejandra. ¿Has visto a tus hijos por Navidad? ¿Has visto a tus hijos por Navidad como ha no, empezado voy el ahora, año? No, voy ahora para allá. Mañana estoy yendo para allá. Y si hay que echarse, que mira, cuidado, que acaban de llegar. Pepito el Caja y Daniel. Te van a provocar que el maestro Bigote se cuente un placer. Muchas maestro, gracias, mijito. Aquí me tiene. Muy bonita su pajarita. ¿Ha visto? Hola, Danielito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo creo que a tu hijo lo paran por la calle? ¿Quieren bueno, firmando bueno, autógrafos? Bueno. Daniel. Que va al lado de curro ya, es la Daniel. Cosa. Daniel. ¿Qué tal? Mira, uy, se asusta al verte, Juan. ¿Bien? ¿Me das un beso? Sí, hombre. Claro. Gracias. Bueno, Daniel, explícale aquí a Bigote que no sabe qué es lo que vamos a hacer después de haber visto a Mosto Boy aquí tirarse. ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Está enterado? ¿Está enterado? ¿Claro? Ha dicho que sí, por no decir que no. Y te decía una cosa, Daniel, pues como eso, todo. ¡Guau,
Lo que tú pienses de él me lo dices después ahí dentro. No lo vayas a decir aquí que vamos a quedar fatal. Dile que venimos a hacer. A contar, ¿qué es lo que vas a contar tú? Un chiste. ¡Un chiste! ¡Olé! Así que yo creo que teniendo un maestro... Sí, yo creo que claro. Para nosotros es un honor, ¿verdad? Y a un ver, placer Danielito. Compartir aquí una ronda de chistes con el maestro Bigota Rosé. Muy bien, Danielito, a ver. ¿Quién empieza? Tú. ¿Empiezo yo? Tú. ¿Me espera tú en la escalera? Venga. Sí, muy bien. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! 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 Está la cosa una amiguita, por mucho que diga, está un poquito apretada. El médico llevando la camilla a la sala de operaciones. Vamos, 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 vamos. Y el médico por todo el pasillo. Antonio, tranquilo, Antonio. Tranquilo, Antonio, que no pasa nada. Que no tiene por qué ir mal la cosa. Va y todo estupendamente, Antonio. Y en esto, en las primeras puertas que se encuentra, van las puertas para arriba y hacer. ¡Pum! Tranquilo, Antonio, que no va a pasar nada. Que va y todo bien. ¡Vamos! 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 Siguiente pasillo a la derecha, Antonio. Va a salir todo estupendamente, Antonio. De verdad, ¿eh? Que no tiene por qué ir mal. Tranquilo, no te pongas nervioso, Antonio, hombre, tranquilo, nervioso nada, tranquilo. Y cuando se mete ya en la sala de operaciones, hace así el enfermo y mira para arriba. Se perdone, que les quiero decir dos cositas. La primera, que no estoy nervioso. Y la segunda, que no me llama Antonio, dice el médico. No, si Antonio soy yo, que es la primera vez que voy a operar hoy, hombre. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! Daniel, es tu turno. A ver, saca fuerte. A ver, ¿está fuerte? Sí. Pues ponte aquí en medio. Aquí. Y demuestra al Bigote cómo cuenta tú los chistes por bulería. Con energía, ¿verdad? ¿Estás usted quiera, preparado? Daniel. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailecito! ¡Ole! El hombre que llega a la iglesia y le dice: hombre, hecho malo. No, no. Padre. Tengo que confesarme. Arroba un jamón. Y le dice: hombre, hecho malo. Malo del año pasado. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Padre, me confieso que robó jamón. Dice, hombre, eso es malo. Y se malo era el del año pasado, el de este año, de este categoría. Año. Muy bien, Daniel, eso estupendamente. Vente conmigo aquí. Hay que recordar, Bigote, Daniel solamente tiene tres años. Tres años tiene Daniel. Daniel, aguanta que te quedan 62 para jubilarte. Claro, tranquilo. Aguanta. Bueno, 62. O 64, guau, ¿eh? 64. Estamos... No queríamos hundirte más en la miseria. Daniel, ¿le decimos a Bigote que se cuente un chiste, no? Sí, ¿no? Cuéntate algún chistecito aquí para nosotros, Bigote. ¿A mí? Es que él para estas cosas es muy tímido. Pero me pillaron desprevenido. Anda ya, hombre, a ti no te queda desprevenido nunca nadie. Ustedes se ríen, pero yo vengo llegando de América hace poco. Y me voy a tener que... ¿Tiene que ser con bulería? Si quieres, hombre, te regalo a mi guitarrista. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ada! ¡Vamos! ¡Ada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ada! ¡Ole! Después del terremoto, se había caído la municipalidad, el ayuntamiento y la iglesia. Y claro, cuando hay un terremoto, toda la gente le da por rezar. Cuando hay una desgracia, todo el mundo reza. Porque en una fiesta nadie está... ¡Oh, voy a rezar! No. Terremoto se cae... Porque Chile es un país de muchos terremotos y el día que no tenemos terremoto andamos amargados. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah!
Toda la gente. Calzo 46 y ya ha matado dos personas. Entonces, claro, terremoto. Toda la gente rezando en la iglesia después del terremoto. El curita, que nos dimos cuenta que era cura por la voz, porque con el terremoto se las había caído hasta la sotana. Y con esas voces que tienen los curas, que uno sabe que es un cura, porque hablan con esas voces que tienen ellos que dicen... Tres Padre Nuestros y cuatro Ave Marías pecadoras. El curita con esa voz que tiene ese que decía, queridos hermanos, todo el mundo rezando por el terremoto. Claro, en la iglesia, como se había caído la mitad de la iglesia, el cura estaba así y dice, hermanos, el Ave María. Y la gente, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermanos, ahora el Padre Nuestro. Y no, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y el cura mira para arriba y ve una tabla de la iglesia del techo que se va a caer y dice, ¡la tabla! ¡Una por una por dos! ¡Una por dos! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Qué! ¡Un placer! ¡Bien, ya nos vamos! ¡Corre! ¡Dile adiós, bigote! ¡Dile adiós, Juan! ¡Chao, Celito! Te espero, ya tienes un sitio donde comentar, te lo digo. Es verdad. Oye, ¿cómo se llama? Calesa 1501, ahí te espero. Calesa 1501. Calesa 1501, ahí te espero. Para comer allí en Cali, ¿no? Para desayunar donde quieras. Calesa 1501. Adiós, 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 adiós. Chao. Pepe. Calesa. Calesa 1501. Vale. Adiós. Adiós. Pepe. ¿Qué Calesa cuánto? 1501. A ver, porque ahí está Manuel Alejandro con la mano levantada. Cuidado. ¿Qué pasa, Manolito? ¿Cuál es tu humorista preferido? Porque el mío eres tú. ¡En serio! Pero viste, chapulito. Así me gusta, mi chapulo. Órale, órale, que sí, que sí. Bueno, en el humor no hay preferidos. Porque el humor es muy difícil. Es tan difícil que si llego a nacer de nuevo, me gustaría ser cantante nomás. Porque el humor es dificilísimo y cuando uno anda de capa caída y tiene que hacer reír, sin embargo, cuando uno canta, si está triste, canta una canción triste, si está alegre, canta una canción alegre. Entonces, dentro de las profesiones, lo más difícil que hay es ser humorista. Entonces, como yo sé lo difícil que es, pues muy difícil que algún humorista no me guste. Que alguno no me guste. Cada uno en la suya, ¿eh? Muy bien. A ver, Carmen. Bigote, me estoy fijando y qué buen pelo tienes. ¿En serio? ¿Tú te tiñes como mi abuelo? Sí, me tiño cada 20 días, una cosa así. Agarro. Pero está muy bien, muy natural, ¿verdad? Sí, no. Porque hay algunos que cogen el color testículo de grillo y ya se pasan, sí, un poco. Sí, sí. Que tú dices, yo lo veo y digo, se ha pasado 11 tintes. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Alguno... Pero, en fin, estas son cosas de la vida. A ver, ¿qué quiere Alejandra preguntar algo? ¿Te vas a casar María Teresa y Campo y tú? ¿Que nos vamos a casar? Que si os vais a casar, pregunta ella. Tú puedes decir, adelante, Mostoboy. No. Sí, porque nos invitaron aquí a unas fincas que hay aquí en Andalucía y vamos a salir a cazar los dos conejos. ¡Ah! Pero espérate una cosa, como a mí no me gusta matar los animales, yo ando con la escopeta y digo, ¡ah, arriba las manos! Entonces los conejos me miran y caminando para la casa, caminando para la casa. ¿Hay que disparar? Y así no hay que hacerle daño. Pues saben ustedes, estamos comenzando el año, hay que marcar nuevas metas, acordarse de aquellas ilusiones que se quedaron sin cumplir, generar algunas nuevas, un poco de todo esto trata el tema que nos traen Julia y Álvaro Díaz, porque se llama Puedes Llegar. Ahí está. Muy bien, ¡bravo! Soñar con lo que más queremos.
su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puede llegar. Puedes volar alto sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Ardeas que pasan a la historia. Triunfar, seguiré con toda mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Pueden llegar lejos a las estrellas a cantar, hacer de sueño. Y puedes volar alto sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Temores que vencer, puedes llegar alto sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Tengo. Se me ha ocurrido una cosa que nos vamos a quitar ya la ruina que tenemos aquí en el Barbigote, se va a quitar encima. Como ya nos quedan pocos días para que lleguen los Reyes Magos, me voy a vestir de cartero real. Y así llegan los niños aquí con las cartas y así le damos ambiente a Torbás. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que eso funcionará, Manolo? Hombre, que sí funciona. Tú porque eres muy joven todavía, pero yo con la experiencia que tengo voy a buscar en el periódico porque seguro que tiene que haber alguna empresa que aquí le traje todo esto de los carteros. Mira, aquí hay una. Mírala, aquí está. Espérate, que voy a llamar ahora. A ver. Sí, buenas noches. ¿Tienen ustedes traje de cartero real? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿me lo podéis traer uno aquí? ¿Tardaréis mucho? Ah, muy rápido. Vale, pues mire, la dirección es Barbigote. Ustedes venían aquí, esto lo conoce todo el mundo. Vale, muchas gracias. Adiós. Ya lo tenemos. ¿Qué le han dicho, Manolo? ¿Qué te han dicho? Me han dicho que viene en un transporte super express. ¿Pero quiere de hallar móvil? ¿Que va a buscarte una ruina con el móvil? ¿No lo va a buscar nosotros? Es que es nuevo, Manolo. Y hace unos vídeos de categoría. A mí que me importa con los vídeos. Por cierto, ya viene ahí el transporte. Aquí está. Ay, muchas gracias.
Muchas gracias, Transporte Super Express. Mira, esto es lo que yo tenía, ¿verdad? Mira, esto está fenómeno. Yo me lo pongo aquí de cartero real. Lo pongo aquí así. Y esto. ¡Oh! ¡Ea! Ya está el cartero real aquí preparado. Y ahora, ya, pues cuando vengan ya la gente. Me he enterado que aquí había un cartero real y he venido a entregar mi carta a los Reyes Magos. Ah, pues ha llegado al mejor sitio posible. Deme usted la carta, siéntese usted aquí. Siéntese usted aquí. Venga, gorrión. Ahí arriba. Pero para mandar la carta, pues usted tendrá que pedir algo. ¿Qué quiere usted tomar? Nada, muchas gracias. Pues, vamos a ver. Es que si tú no pides nada, pues entonces yo no le puedo mandar la carta a los Reyes Magos. Vale, pues pongamos un refresquito. Ah, un refresquito, vale. Pues le voy a pedir un refresquito, marchando un refresquito. De allá al móvil que me va a buscar una ruina. Aquí tiene usted el refresquito, caballero. Bueno, y ahora vamos a ver lo que pone la carta por dentro, porque yo estoy autorizado a los Reyes Magos a que yo lea la carta. A ver qué es lo que pone aquí. Usted ha pedido para los Reyes Magos, ha pedido una consola y una bicicleta. ¿Qué va? Esto es mucho. Ahora la cosa muy mala con la ruina que hay en el país y todo esto, no se puede. Esto lo borramos todo. Esto y vamos a pedir para ti, confórmate con un balón. Un balón. Y una freidora eléctrica de las buenas para aquí, para dar bigote. Freidora de las buenas. ¡Deja mi carta ahora mismo! ¿Qué deja la carta? ¿No quiere usted que yo se la mande a los Reyes Magos? ¡Ni se le ocurra! Porque me parece a mí que en vez de un cartero real, es un carota real. Yo soy el cartero real. Me salió muy bien, que digamos, ¿no, Manolo? ¿Qué? Me salió muy bien, digamos. Me ha salido muy bien. Pero bueno. Tienes otra oportunidad. Mira, mira, ahí viene el siguiente. Hay otro, otro. Espérate que yo me ponga. Soy el cartero real. El que le lleva los mensajes a los Reyes Magos. ¿Qué quieres? Pues aquí venía a entregar mi carta. Ah, que venía a entregar la carta. Pues vente, siéntate aquí. Otro, otro, debo otro. Siéntate aquí. Ahí. Qué poco pesa los niños. Que se me ha ido la mano, se me ha ido la mano así. ¿Cabe usted la carta? Para los Reyes Magos, ¿verdad? Como me pone aquí que tú quieres un coche electrónico y una tablet. Hay mucha crisis. ¿Cómo con un coche electrónico y una tablet? Esto lo borramos todo. Esto no se puede mandar así. Tú te vas a conformar con un patinete y un tordo eléctrico para aquí y para abajo. ¿Cómo con un patinete y un tordo nuevo? ¡Usted está loco! ¡Dame mi carta ahora mismo! ¡Que se va entera de lo que vale un peine! ¡Mejor dicho, de lo que vale un tordo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Esto cómo es? Pero tú tranquilo, que esto me sirve a mí de precalentamiento y ya mira tú como la tercera va la vencida. ¡Ya lo verás! Buenas noches. Soy la abuela de Adrián. ¿Quién? Y me ha dicho la abuela de Adrián. ¿Ah? Y me ha dicho que usted le ha abierto su carta de los Reyes Magos. ¿Que yo le he abierto la carta? ¿Que yo le he abierto? Yo no le he abierto la carta. Mire usted, señora, el niño ha venido y me ha traído a mí la carta. Y yo se la he dado del niño a los Reyes Magos, pero yo no he abierto la carta en absoluto. ¡Mentira, abuela! ¡Ha sido él! ¿Yo? ¿Yo? No le haga usted caso, señora. Es que los niños se le van la cabeza muchas veces y no saben lo que está diciendo. Venga usted aquí. Siéntese usted aquí, señora. Siéntese usted aquí. Y tú aquí. Chivato, que eres muy chivato. Tú aquí. Tú te sientes, señora. Usted te sienta ahí y que estamos ya. La casa le va a invitar a un refresquito. Señora, dame usted un refresquito. Tengo usted, señora. Señor. Hola. Perdone, ni viola ni nada. Vengo muy enojado porque usted, mi hijo me ha dicho que usted le ha abierto la carta y se ha puesto a escribir en la carta que le ha escrito mi hijo. ¿Yo? Yo no le he abierto la carta a su hijo. Es imposible de abrirle la carta yo a su hijo. No. No la he abierto la carta. Lo que pasa es que el niño se cree que yo la he abierto, pero no la he abierto. No, señor, usted lo ha abierto porque aquí yo, fíjese, en mi teléfono. ¡Eso es mentira! Escuche, mi teléfono, que es el 22-22-22. Claro, claro, y hace piticlín, piticlín. Sí, sí. Aquí dice, fíjese, la filmación. Aquí sale usted abriéndole la carta. Yo no le he abierto la carta al niño. ¿No? Ahí lo ponen. Aquí está, aquí sale el vidrio. Aquí en el vidrio, mire. A ver, mire, a ver. Ahí sale, escribiéndole él y borrando. Pero si este es mi nieto. ¿Mi nieto? ¿Será cara dura? ¿Será cara dura? Ahora mismo voy a comisar.
pensaría a poner a ponerle una denuncia. Y yo también, y yo también. Vamos todos. Se va a enterar usted lo que va a dar un peine. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? ¡A poner una denuncia! Esto es, desde luego va todo el mundo a ponerme una denuncia. Aquí la verdad es que hay días que mejor no haberse levantado. ¿Es o no es? Tienes que recuperarte. No, ¿cómo me voy a recuperar si estoy, estoy enojado con este? ¿Qué le tiene que estar abriendo las cartas al niño para andar diciendo las cosas a los Reyes Magos? Voy a mostrarte algo a ti y a todo el público que va a hacer que te olvide de todo lo que ha ocurrido. Porque un villancico por bulerías. Ella amenazó con venir y arrasar. Y ahí está con todo el grupo que trae, que es brutal. Ahí está Rocío. ¡Ojo! Familia y amigos, hay que ver que la forman, ¿eh? Cada vez que viene la lían. Bueno,
esa energía que transmiten, público, ¿transmiten energía o no? ¡Sí! Muy bien, es verdad. Oye, antes estabais ya apagaditos y habéis cogido fuerza, ¿eh? Bueno, bueno. Buenas noches, señores pasajeros del vuelo Menuda Noche con destino a Canal Sur. Les habla el comandante. Nos complace darles la bienvenida a nuestro vuelo. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias en sus pantallas, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el comienzo del programa hasta la despedida de Juan y Medio. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano debajo de su asiento para velar por la buena imagen de nuestro estimadísimo público. Sí, señora, el bocadillo de chorizo envuelto en papel de plata no le favorece demasiado. Ahora, por favor, acomódense bien en sus asientos y disfruten del programa. Por último, queremos mandarle un afectuoso saludo a Manuel Alejandro por haber sido uno de nuestros pasajeros más jóvenes y entusiastas. ¡Buen viaje! ¿Ha dicho Manuel Alejandro, no? Sí. ¿Pero eres tú? Sí. ¿Pero tú qué, tienes idea de qué va todo esto? Sí. ¿Y me lo puedes explicar? Sí. Pues venga, vámonos para el sofá, que me lo vas a explicar. A ver, ponte ahí en ese ladito. Y yo aquí. A ver, ¿estás bien sentado? ¿Estás ahí cómodo? Sí. Bueno. A ver, lo primero, Manuel Alejandro, ¿a ti te gustan los aviones? Me encanta. Vale, pero ¿has montado alguna vez en alguno? Sí. ¿Sí has montado alguna vez en alguno? Sí. ¿Y a dónde has ido? A Londres. ¿A Londres? ¿Y te ha gustado Londres? Sí. ¿Qué has visto en Londres? ¿Qué cosas se pueden ver en Londres? Díselo al público para que la gente aprenda. Venga. El Big Ben, el río Támesis. Sí. La Noria. La Noria. ¿Habrás visto el palacio donde vive la reina? Sí. El Palacio Real. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí estás tú con el Big Ben y las casas del Parlamento al fondo. Y hemos visto, ese es el río Támesis, evidentemente. Ahí estás. El Big Ben. Muy bien. Aquello. ¿Y has ido al Museo del Dinosaurio? Sí. Como tú, mira. Era un león. Ahí estás viendo, en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Ahí estás viendo. ¿Y esto qué es? Echando en medio una foto. Ah, con una gafa. Te estás haciendo una foto en una tienda. ¿Y ahí? Con mi madrina y un soldado de Londres, de muñeco. Ah, de la Guardia Real. Mira, ¿y ahí con quién estás? Con la reina. Con la reina hecha a base de figuritas, a base de... De Lego. De piezas de Lego. ¡Qué bueno! ¿Y qué ha sido para ti lo mejor del viaje? ¿Qué es lo más tremendo? El vuelo. ¿El vuelo? ¿No te ha dado miedo en ningún momento cuando el avión hace... No. Porque las de Utrera venían llorando del vuelo que han tenido de Utrera aquí. Dice que un vuelo muy malo, que, en fin, que se han ido todos los mostachones, ha torcido el avión, en fin. Hay algo que la gente... sueña con poder vivir y yo te pregunto a ti si tú has tenido esa suerte. ¿Tú has podido entrar en la cabina donde estaba el piloto? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo es la cabina? A ver. Mira. Bueno, pero ¿qué es lo que se veía allí? ¿Eso, todo eso qué es? Cuéntame. Los motores, ahí tiene los botones para arrancar, para mover el avión, para aquella palanca le dan y se va levantando el avión. Y una cosa, ¿ellos se sabían el camino o Que lo sabían. Ellos que van a todos los países, Juan. ¿Ellos van a todos los países? Sí. ¿Y entonces? ¿Tú crees que se saben todos los caminos? Ajá. Sí. ¿Tú crees que no se pierden? No. ¿Y si está nublado y eso, que no ven el suelo ni nada, cómo se orientan ellos? ¿Tú? Con un mapa. ¿Cuándo hay que ir a Londres? ¿Cuándo recomiendas tú? El 21 del anterior mes. ¿De noviembre? Sí. O sea, todos los que estamos aquí tenemos que ir ese día a la vez. Sí. ¿Y por qué ese día concretamente? Porque vale 50 euros.
sea, que ese es el día más barato. Joder, ¿cómo está todo de medio? Público, ¿alguno de ustedes con su edad hubiera dicho lo que vale el billete de avión a Londres? Yo no sabía decir ni 21. No sabía que existía noviembre. Te va el 21 de noviembre, lo meo. Te digo, y el avión que es de los medianos. El avión cabe unos 30, 40 o así. Pero con el pasillo es así, ¿no? Sí. Y ahora, en cada lado va entre uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y van para allá, para acá, para allá. Entonces, desde el primero hasta para el último. Y en la final de todo, ahí está la azafata con la comida, tienen dos puertas de emergencia. Y en la ala hay dos puertas de emergencia, en cada lado. Sí. ¿Y si hay una urgencia, qué se hace? Se tiran con el paracaídas por la puerta. ¿Y si no hay paracaídas para todos? No, debajo del asiento viene el chaleco salvavidas y el paracaídas. Y así te tira. Y cuando cae el agua, va nadando por la orilla, punto. No, hay que ir el 21 de noviembre, ¿eh? ¿Vale? Que con esta publicidad fijo que vamos todos con... Bueno. Lo que pasa es que, claro, lo decimos así y no es tan fácil, porque yo no sé cómo se compra el billete, por ejemplo. Sí. Díselo a la gente. Por internet. Se compra por internet. Hay que distinguir, porque hay que comprar ida o se compra ida y vuelta. Ida y vuelta. Y si quieres dejar a la suegra, un ida y vuelta para ti y un ida para ella, ¿no? Sí, lo tenés que comprar dos. Tienes que comprar, mira, se puede comprar uno y pone el nombre de los dos y punto. Y es que se tiene que hacer, a la fuerza se tiene que hacer un billete para cada uno. Y cuando ya llega a Londres puedes coger el tren o el autobús. El tren más rápido y el autobús es menos. Y después tienes que coger el metro. ¿Y tú qué cogiste? Primero avión, después autobús y después metro. Y para venir por acá, al revés, autobús. No, metro, autobús y avión. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Lo has pensado alguna vez? Porque este tema nunca lo hemos hablado. Sí. ¿Qué quieres ser? Piloto. ¿Piloto? ¿Cuántos exámenes, por ejemplo, puedes hacer? Yo que voy a saber por lo menos 10 o así. Por lo menos 10. Sí. Pocos me parecen a mí, ¿verdad, público? Si fuera por 10, tenías toda la grada llena de pilotos, mira. Y otra cosa, los pilotos tienen que saber idiomas. Todos los idiomas del mundo. ¿Todos los idiomas del mundo? Lo saben. Y también las azafatas, todos los idiomas del mundo entero. ¿Contigo han hablado en qué idioma? En español. Sí. ¿Y con otra gente en qué idioma hablaban, por ejemplo? Bueno, si son ingleses, tenían que hablar en inglés. Si son español, pues español. De las maneras que son, que sean, de donde sean, pues yo hablo. ¿Si son italianos? Puedo hablar en italiano. Bueno. ¿Cómo es el uniforme del piloto? Venga. Una camisa negra. ¿Una camisa? Blanca. Blanca, vale. La corbata negra. La corbata negra, que a mí no me gusta mucho porque ya viene el piloto de luto para coger el avión. Y ahora después, una gorra azul y una chaqueta azul con botones. ¿Una gorra? Y los pantalones azules. Pero la gorra que tú dices... ¿No será como esta? Sí, es como esta. Esa es gorra de piloto. Es como esta. A ver, póntela a ver cómo te queda. Ahí está.
Vale, vale, eso queda puesto, eso queda puesto. Pero como piloto yo me imagino que tú en alguna ocasión habrás dicho, mira, este avión es el que me gusta a mí, el otro no me gusta tanto. ¿Cuál es tu avión favorito? El EasyJet. ¿El de EasyJet? Se llama, ¿por qué? Eso en inglés. Se llama EasyJet, pero es el Asewell. En español se dice. Es el naranja. Es naranja. Ah. Y el de Ryanair se dice en el inglés EasyJet. Ah. Muy bien. ¿Y te gusta por qué naranja? ¿Te gustan los aviones naranja a ti? Sí. ¿Pero todos los aviones son iguales? No. Depende, mira. Por ejemplo, uno, el de Melilla, no hice ni una hora, hice 42 minutos. ¿El de Melilla? En avión, para ir a Melilla en avión. Y el avión, así. Así de chico. ¿Eso qué es? ¿Que es pequeño? Sí, es pequeño. ¿Para tu gusto? Bueno, sí. Y los medianos son así. Y los grandes son así. Contenta. Los grandes tienen tres alas. Y los grandes tienen tres alas. Y los medianos tienen una. Y también los chicos también tienen una. Yo voy a mirar el 21 de noviembre cuántas alas tiene mi avión para reservar. Nada más puede reservar el asiento. El número que te diga el ordenador te tienes que sentar. Sí. De verdad. Pero yo te he visto la foto tuya ahí en la cabina antes. Eso tiene 1000 botones y muchas pantallas. Eso es muy difícil pilotar un avión. Hombre, claro. Por eso hay que estudiar tanto. Juan. Bueno, pero me dicen que ha llegado una carta urgente. Por favor. Gracias. Para Manuel Alejandro, una carta que, mira, está sellada para que nadie pueda abrirla y si se abre se sabe que la han abierto. Sus majestades, los Reyes Magos. ¿Qué hago? ¿Pero tú sabes leerla? No, como te diga, no. ¿La abrimos? Sí. ¿No te importa? No. ¿La leo? Sí. Querido Manuel Alejandro, sabemos que tienes muchos deseos por cumplir y que hay un montón de cositas que te gustaría que te regaláramos por Reyes. Sí. Como eres un niño muy bueno y responsable, ¿lo eres de verdad? ¿Has sido bueno? ¿Obedeces a mamá y todo? ¿Te ha salido un sí, mujer? Sí. Bueno, hemos decidido mandarte un adelanto de lo que serán tus regalitos. Pero para conseguirlo, tendrás que adivinar un acertijo. ¡Ay! Bajo la sombra más alta y rodeado de mucha luz, tu gran tesoro se encuentra envuelto en papel azul. Busca a ver. Te repito, bajo la sombra más alta y rodeado de mucha luz, tu gran tesoro se encuentra envuelto en papel azul. Allí. ¿Allí qué? Allí. ¿Pero allí qué? No sé qué. Allí. Pero yo es que no lo veo bien. ¿Eso qué es? Le estoy diciendo. Esto. Pues trátelo. Trátelo, a ver. Qué buena pinta tiene esto. ¿Qué tal el mono? Ah, ¿que quieres que lo abramos? Sí.
Ah, hay una. No, sí. Sí, siempre hay un nudo de estos que hace que ganemos mucho tiempo en el programa. A ver, pues nada, ¿te ha gustado? Sí. No. Ah. Esto, también. Espera, vamos. Hay que concentrarse para abrirlo, ¿eh? Sí. Pero es que, claro, ¿yo sabes lo que pienso? ¿Qué? Que a lo mejor muchas ganas de verlo no tienes. Sí, tengo muchas. Mucha. Mucha. ¿Pero ahora o luego en casa? Ahora. Bueno, voy a abrirlo. Venga. Lo he visto. Sí. ¿Te doy una pista? Sí. Es algo que te va a gustar. ¿Un avión? Esto es caja ya todo. A ver. Esto no lo entiendo. Ya lo entiendo. Es un caza. Es un caza de combate. Sí, de Lego. Ah, de 5 años. Pero escúchame. Escúchame, ¿qué? ¿Cuántos años tienes tú? 5. 5. 5 y algunos días, ¿no? Digo, ¿tienes más de 5, sí o no? Sí, 5. ¿Cuándo cumples tú los años? El 19 de julio. Pues entonces tienes 5 y medio. ¿Y aquí qué pone? Más de 5 y medio. ¿Y tú tienes más? 5 y medio. ¿Luego esto para quién es? ¿Para ti? Ya. Bueno, ¿sabes tú que a sus majestades los reyes les encanta la música? Que tú lo sepas, ¿eh? Creo que hasta Gaspar canta de maravilla. De hecho, se ha presentado al potaje de Utrera en varias ocasiones. Hazme caso. Y hemos decidido dedicarle a él y a sus dos compañeros que están trabajando, y a todos los pajes, una preciosa versión de La Fuerza de la Vida en las voces de la Escolanía de San José de Cádiz. Un aplauso, por favor, para él. La fuerza de la vida que nos pregunta.
Bueno, y aquí me he venido a la sala de espera con esta gente que la gente que no es apreciada por el público en general. Buenas noches, Ecos del Rocío, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Y estoy viendo aquí al canalla de turno. ¿Me quieres decir qué hacen aquí Ecos del Rocío? Pues los he llamado. ¿Tú los has llamado? ¿Y eso? Mira, la sorpresa es para mi abuela. Es muy fan de ellos y han venido aquí para darle una sorpresa. ¿Y tú por qué? Tú dices, es que es muy fan de ellos. ¿Y tú por qué sabes que es fan de ellos? Ahí la... Porque mira. Esa. Ahí está la abuela. Y es muy fan de ellos y así que le vamos a preparar una sorpresa. Bueno, y dime una cosa. ¿La sorpresa es por algún motivo especial o porque tú eres un pelota de estos, pelotilla, pelotillero? Porque mira, es Navidad y se merece un regalo muy especial. ¡Ole! Y he encontrado ya a los perfectos. Pero bueno, pero tú les has preguntado si están dispuestos a ayudarte. Pues mira su cara. ¿Pero qué quieres que hagan? Pues que cantes un virasnico nuevo. Ah, amigo, fíjate cómo te orientas, porque es que Ecos sacaron disco nuevo el pasado noviembre, que es Mira qué noche más buena, con la que estáis girando. Estáis por toda Andalucía esta Navidad. Y yo quiero preguntar, porque esto es siempre curioso, ¿cómo va eso? ¿Cómo está respondiendo el público? ¿Qué os parece cómo, si quieres coger tú el micro, cómo está respondiendo el personal? ¿Cómo veis al público con estos temas? Pues, Juan... Porque eran muy particulares, eran los vuestros que cantabais vosotros en familia, los que os ha gustado vosotros recopilar toda la vida. Correcto, correcto. Y estamos locos de contento porque hemos conseguido algo como... ampliar la familia. Qué bueno. Y nuestro público se lo está pasando esas noches de teatro, donde invitamos al público a cantar. Bueno, es una zambomba a lo bestia. Es una fiesta casi en la que participa todo el mundo, que estáis teniendo, me consta tanto éxito, porque la gente se lo pasa, pues no digo mejor que vosotros, pero igual que vosotros, porque participan, se sienten, nos acompañan y eso tiene que ser. Y yo veo que este os ha liado y veo un cuenco ahí con aceitunas. ¿Me quiere explicar a alguien qué hace la aceituna? Y aquí nos ha invitado de aceitunas. Nos ha invitado. Que son de la abuela, ¿no? Que son de la abuela las aceitunas. Y yo le ayudo. ¿Que tú le ayudas a qué? ¿Esas aceitunas quién las ha hecho? Cogemos una escoba y de los árboles le damos y salen aceitunas. ¿Y luego qué hace? En el suelo. Claro, en el suelo y le ponemos una tela para que no se ensucien y estén buenas. ¿Y luego la abuela las prepara? Vale. O sea que tu abuela es la que ha preparado las aceitunas que está tomando Ecos. Muy bien. Ella sabe, dime la verdad, Sí. ¿Sabe algo? ¿De qué? De la sorpresa que le vamos a dar. Nada, es un secreto. ¿Seguro? A mí no me puedes engañar porque ellos han venido. Tenemos que hacerlo muy bien hecho. No se lo digas a nadie. No, yo no sé. Yo, ¿cómo se ve? A la abuela. ¿Ni a la abuela tampoco? Esa, fíjate. Vale, esta es la abuela, de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como ella no sabe lo que estamos tramando, yo me voy a ir para allá y hago como que sigo el programa y aquí no pasa nada y ya aviso yo, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Venga, ponemos los relojes en hora. Cómete una aceituna, Juan. Como una, venga, pues va. No hemos comido dos casas. ¡Buenos días! Público. Qué hora más mala, ¿no? ¿Hay run-run o no? ¿Alguien se tomaría algo para picar? Tengo una pala, tengo un pico, tengo... Ahora mismo picamos con un estiércol. A ver, si tuvieran que elegir entre aceituna verde y negra, ¿qué elegirían? ¿Negra? Verde. ¿Verde? Pero un momento, que sepa el público, ¿cuáles son las que se utilizan para extraer el aceite? ¿Las verdes o las negras? ¿Quién ha dicho verdes? Acompañar a las personas que han dicho verde a la calle, ¿no te importa? Hay una señora aquí que, por la edad, será que controla, que domina... ¿Cómo se llama usted, perdón? Paqui. Paqui. A ver, ha dicho para aceituna de mesa la verde.
Y para, sin embargo, para extraer el aceite... Negra. La negra. Y la morá. Y la morá. Vale, acérquese el micro, acérquese el micro. Cuando yo le diga, se canta usted una saeta, es una cosa... No quería que me viera. Algo fácil, sí, os quejaréis. No, pero ahora en serio, ¿eso lo dice usted porque lo ha oído, porque se, lo explican en la compra o porque usted porque ha trabajado? Porque yo las cojo, porque lo trabajo. O sea, usted recolecta, va a la campaña de la aceituna, hace pues la campaña sí, de aceituna. De siempre. ¿Y las lleva a cooperativa, a fábrica, algo cooperativa. De esto? A cooperativa. ¿Cuál es el reserva? ¿Usted alinea algunas aceitunas? Sí. ¿Qué tipo de aceituna la es la que alinea? Partía, la raya, la entera. Vale, pero las rayan ustedes. Las rayamos nosotros. Con esa especie de cuchillas que hay, van pasando va. Por las aceitunas por ahí. ¿Y luego qué le echa para el aliño? Porque algunas veces, no sé si a ustedes le pasa, está como muy fuerte, demasiado fuerte. ¿Por qué? No, porque tendrá mucho vinagre, pero las esas no, llevan su... ¿No hay unas que llevan sosa o no a sé la qué? Las caúticas. Esas son las caúticas. También la verde. No, es que, ¿ustedes sabían todo esto? ¿Esto por qué viene ahora? Algunos sí. Los más jóvenes, no digáis que no tenéis ni idea. Ni idea. Os dan una aceituna y cascáis de hambre en una isla. Fíjate lo que te digo. ¿Estamos de acuerdo? Ni idea. ¿Es una tradición que se pierde un poco? Sí. Vamos a intentar que uno se pierda. Acompáñeme. ¡Uy, pues Dios! Vente para acá, Paqui. Sí, hombre, vamos a hablar de esto, es bonito. Bueno, a ver que le están terminando de poner el micro. Ponte por acá, ponte en este lado. Bueno, a ver, estamos hablando de aceitunas y es interesante porque la juventud muchas veces desconoce por completo de qué va todo esto. Lo primero, ¿por qué sabe tanto a aceitunas? Porque las hemos dicho que hemos recogido, habrá que en un momento determinado cuidar el olivo, o sea, que usted ha vivido de los olivos. Sí, bueno, de los olivos no, pero también. Pero también. Sí. ¿Y sus padres o su familia, sus hermanos? Mis hermanos, todos. Mi marido y todos. Vale. ¿Es la primera vez que viene al programa? No, he venido otra vez, pero vengo todos los sábados, todos los viernes. Bueno. ¿Y alinea aceitunas usted? Sí. ¿Es la segunda vez que viene? Y ninguna de las dos me ha traído una tarra de aceituna. Nada. Muchas gracias, Paqui. He tomado nota. Ahora, al margen de las aceitunas, ¿cómo se pasa como público de Menuda Noche? ¿Lo pasa usted estupendamente bien? ¿Sí? La gente dirá, pero eso allí no es lo mismo que lo vemos en casa. No, mejor. ¿Mejor? Bueno. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que se ve normalmente en Menuda Noche? Pues me gusta mucho el teatro. Ah, el teatrillo. Vale. ¿Y los niños? ¿Le gustan los niños del programa? Mucho. ¿Alguno en especial? Hombre, me gustan todos, pero también está mi nieto. ¿Nieto? Está mi nieto aquí. ¿Y cuál es su nieto? Adrián. Ah, Adrián, que hizo de Superman, el que tenía las gafas, que la hacía gafa. De que se cambiaba. Vale. Que le cantó la salita. El de los teatrillos. Bueno, pues, ¿ustedes sabían que era la abuela de Adrián? ¿Os enteráis de algo de lo que pasa en el programa? ¿Podéis haberme chivado algo? No sabéis de aceituna, no sabéis que es la abuela de Adrián. No puedo contar con vosotros. ¿Es tu único nieto? No, tengo otra. ¿Otra? Vale. ¿Y qué tal es la relación con él? ¿Es un niño que se hace querer o es arisco? Mucho. Estupendamente. Y lo estoy criando yo y me quiere, vamos. ¿Es lo mismo que criar a los hijos? No, mejor. ¿Mejor? ¿Por qué? Porque tiene eso me gusta mucho. Más pasión, lo dejas todo por tenerlo a él, lo tienes más, yo dejo las cosas antes a él. Lo que con los niños tienes más y le tienes más pasión. Yo sé. A lo mejor le pilla en una época en la que tiene menos responsabilidades y se puede volcar más con su abuela. Sí. ¿Y cómo es él como niño? ¿Qué tal es? Noble, bueno, cariñoso, lo llevo a la escuela, me da 40 pesos en la mano. Pero es hablador y risueño, porque él es obediente, no es gamberro. No es muy obediente y me dice todos los días te quiero, eres mi vida, mi abuela, mi corazón, y eso es lo que me dice todos los días. No se emperra, no llora, no... Estupendo. Que no es que lo diga. Lo que no pasa con los hijos públicos, eso lo dicen las abuelas. Sí. No, pero que es verdad. No, y yo te creo. Bueno,
ha estado una vez en Granada, pero a acompañarlo sí ha venido más veces. Todas las semanas. Ah, todas las semanas. Todas. Su madre no puede venir, vengo yo. Vale, ¿y se habrá hecho alguna foto con algún famoso sí, o algo? Sí, sí. ¿Sí? Con las Carlotas, con el Mani, con los Ecos del Rocío, con... Yo qué sé, yo qué sé. Hombre, Ecos del Rocío, ¿y Ecos del Rocío ay, por qué? Ese me lo iba a comer a besos. A ver, ¿le gustan especialmente? Hoy mucho, mucho. Bueno. Cantan muy bien. Bueno, y además de los días de grabación, ¿lo ves al niño? Todos los días. Ah, o sea que todos eso días. Es diario. Vive al lado. O sea que vivís cerca el uno del otro. Yo lo llevo a la escuela, lo traigo al médico, a todo. Sepan ustedes que aquí donde ven a Paqui, Paqui se ha jugado la vida por el nieto. Porque el nieto le ha dicho, abuela, ponte a jugar al fútbol. ¿Y qué hizo la abuela? Dile al público lo que pasó por jugar al fútbol. Jugando a la pelota, le pegué una patada a la pelota y me rompí el pie. Público, se partió el pie. Y le quedaba a mi hija un mes para casarse y fui a la boda con la cañola. Todo por el nieto, público. Qué maravilla. Y es al lado mi abuela. ¿Él se asustó? Uy, es al lado mi abuela, no te mueras, abuela, no te mueras, abuela. Asustado. El niño decía... De rodillas, abuela, no te mueras, abuela, no te mueras. Bueno. Es lindo. Pues quiero que sepas que él te quiere mucho. Y te lo quería demostrar y no de cualquier manera, delante de toda Andalucía. Así que adelante, Adrián. ¿Qué abuela de bombona tengo? ¡Qué pedazo de abuela tengo! Tienes una abuela que es un escándalo, vamos, una maravilla. Vamos a hacer una cosa, para que no te moleste el ramo, si te parece, ¿qué? Lo dejamos aquí. ¿Tú qué? ¿Tú no has cerrado? Bonito ramo, de público. ¿Quién me ha engañado a mí? Pues bueno, pero traes un regalo y una tarjeta, sorpresa, Adrián. Eso era una sorpresa. Adrián, que te llamo. Déjalo ahí todavía, pero... Es una sorpresa. Ver, te hace la comida favorita la abuela, dile cuál es. Los fideos. Los fideitos. Los fideos. ¿Y tú le regalas algo a ella? Pues lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora. Bueno, y dibujos, me han dicho. Dibujos, creo que le regalas dibujos. Claro. Pero la abuela está así como un poco rara, perdida, porque no sabe muy bien por qué la has metido en este lío y le has traído flores. Me ha engañado. Porque es Navidad y mi abuela se merece un pedazo... ¡De regalo! Bueno, pero ¿por qué? Porque... ¿Pero eso es porque sí o porque quieres agradecerle algo? ¿Qué le quieres agradecer? Le agradezco todo por todo lo que ha hecho por mí. ¿Y yo qué he hecho por ti? Me acurrucas cuando estoy malito, me llevo al cole. ¿Y qué más? Siempre me cuida. Los fideos. Los fideitos. Sí. ¿Y qué más? Y la pechuga amarilla. ¿Pero creo que lo traes escrito en esa tarjeta? Sí. ¿Y qué pone? ¿Qué pone? Abuela, quiero agradecerte que me cuidas cuando mis papis están trabajando, que me acurrucas cuando estoy malito, que me das caprichos y siempre estás dispuesta a llenarme la cara de besos. Te quiero, Adrián. Eso me quiere también. Pero, a ver un momento, porque es... Aquí pone, Adrián, pone tarjeta musical. Y esto no pita. ¿No debería tener esto un rollito así para que...? ¿Qué música sonaba al abrir esto? Una música que le gusta mucho a mi abuela. Lo hago de Rocío. No. ¿Eco del Rocío? ¿Y por qué no suena? Si no son suena, tarjetas, ¿no? De crisma inglesas y cosas de estas. ¿Y tú qué? Esta tarjeta pone, felicidades. ¿Esta eres tú? Se ve a ella, que es ella, ¿no? Y luego pone debajo, abuela, tarjeta musical. ¿Y la música? Pues yo no sé nada. Pues no sabe nada. Es que esto, ¿sabe lo que pasa? Déjeme el sobre, abuela, porque eso es suyo y lo tiene que abrir usted para que suene. Ya lo ha abierto la abuela.
Ahí está. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, no verán con vacío. Los peces en el río. Que con los madroños se van por azar. ¿Qué tal? Muchas gracias, qué felicidad. Bueno, sentaos por aquí como podáis. No tropecéis mucho con el 48 que tengo de pie. Dejar el hueco a la abuela. Bueno, abuela, esto va a ser difícil superar otra Navidad, ¿eh? Jamás. Vaya regalo. Bueno, ¿cómo estáis, compañeros? ¿Qué os parece la relación de este nieto con su abuela? Muy bien, muy bien. Ya llevamos rato y excusándolo y habla maravilla de la abuela y por algo será. Está siempre, conmigo. Porque tienes, es que es más noble, tienes un proyecto de hombre aquí. Pero escúchame una cosa, ¿por qué te gustan tanto los ecos? Ahí dice... Ay, porque son... es que no es para gustar esta voz, esa humildad. ¿No te acuerdas? Hace poco me eché una foto con usted y digo, esta paz, esta dice, esta mujer le van contratas, pero es que es verdad, ¿eh? No es que... Es que la abuela se ha fijado y controla, ¿eh? Siempre puesta por un lado por otro, siempre. Y lo que cantáis es la realidad y es la verdad para lo que hay hoy. Y has escuchado, mira qué noche más buena, qué es lo que está arrasando esta Navidad. Tú no sabes que los llaman de todos los sitios y sitio al que van es un escándalo que está funcionando maravillosamente. Todas las canciones, porque ¿cuál le quita? Y la paz que tiene y la realidad para lo que hay hoy. Que te pones a escucharlo y a mí me se va el santo cielo. Bueno, pues el gran regalo. Y el regalo supremo es que tú les escuches cantar, que lo van a hacer para ti y para todos los seguidores de Ecos del Rocío. Su nuevo disco. Su nuevo disco. Su nuevo disco, ¿vale? Qué alegría, hoy tan cerca, oh, madre mía. Tuvieron una vez Lucina y Y allí estabas tú. Hombre, bueno. Qué alegría. Es que pues, es que vale ahí. El árbol de Navidad se llama el tema. Correcto. Bueno, pues... Del disco nuevo. Madre mía. Y mira, es una, qué noche una buena. Invitación, Juan, a que la gente vuelva a poner en las casas el árbol de Navidad que se está perdiendo. Se está perdiendo. Y si es posible, un abeto natural y cuando terminemos, lo plantemos. Ahí va. Otra vez. Y recuperarlo. Ahí está. No quería llevar mi casa a cuatro. Ahora nos vamos para allá. Bueno, pues si ustedes quieren de verdad saber algo del repertorio popular de la canción navideña andaluza, acuérdense de Mira qué noche más buena. Ecos del Rocío, cuando ustedes quieran. Vale, vale. Una mañana de Reyes, a las claritas del día, me lo encontré abandonado con cuatro bolas partidas, todavía medio adornado, y con tristeza me decía, plántame en cualquier lado, plántame en cualquier lado, que yo me busque la vía. Al lado de mis hermanitos, en un rincón de mi huerto, hermanillo, planté una tarde un abeto cuando yo era un chiquillo. Como se ha puesto de grande, yo no lo cambio por nada. Cuando me dicen mis nietos llenos de felicidad, vámonos abuelo al huerto a poner en el abeto el de Navidad. Dos renos en un trineo,
la estrella fugaz y otro pone 10 pastores al ladito de Pota. Ellos reponen su boba, su guinarda colorada, su guinarda colorada, y parece que vuela sola la paloma de la paz. Dando la rosa en clavar, pongo el niño en el pesebre y se ponen a cantar. Solo pongo siempre el árbol de Navidad. La abuela me tiene loco cuando la veo con su nieto vaciando al lado del tronco medio saco de muñeco, de oveja, de igua y potro. Ay, entre higueras y manzanos saca un portal de Belén, trigueras y manzanos, con una burra y un buey que el padre le hizo a mano. Yo no lo cambio por nada cuando me dice mi nieto lleno de felicidad: vámonos, abuelo, al huerto a poner en el abeto el árbol de Navidad. La estrella fugaz y otro pone 10 pastores al ladito del portal. Ellos reponen su boba, su guinarda colorada, su guinarda colorada, y parece que vuela sola la paloma de la paz. Dando las 12 clavar, pongo el niño en el pesebre y se ponen a cantar. Por eso yo pongo siempre el árbol de Navidad. Por eso yo pongo siempre el árbol de Navidad. Por eso yo pongo siempre el árbol de Navidad. Por eso yo pongo siempre el árbol de Navidad. Señores. Muchísimas gracias por traer la felicidad a ese crío y a esa abuela. Ojalá hubiéramos podido hacer nosotros lo mismo. ¿Lo hubiéramos hecho? Sí, más contento está el niño, más contento está la abuela. Mira la cara. Efectivamente, como tiene que ser. Muchas gracias, señores. Gracias. Y enhorabuena por ese éxito, por encantado. Esa noche buena, más que buena. Esa muchas noche gracias. Más que buena. Gracias, Juan. Por hacer feliz a la gente desde Adrián hasta su abuela. A todos a la caza. Pues que sepas que en eso tenéis mucho que ver vosotros. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Felicidades. Y quiero que esto concluya de una manera original, porque ella es original. Y sepan ustedes que, por ejemplo, una radiofórmula importantísima, como es Los 40 Principales, la ha declarado artista revelación a esta andaluza que se llama Lucy Paradise y nos trae su Bad Girl. I'm gonna wreck it out.
Classics Volume 1. The time has... What do you think? Hamilton is to be discarded. Fred Hamilton, the one on the Sirius expedition? With your permission. You all be heroes. Club Classics Volume 1. The time has... What do you think?